Paso para construir un diagrama de Pareto. Entonces, lo que es la metodología de Pareto, habíamos comentado, es que es la famosa 80-20, ¿no? La famosa 80-20, ¿no? Entonces, eso significa, por ejemplo, algunas leyes sociales, ¿no? Por ejemplo, el reparto de la riqueza, ¿no? El 80% de la riqueza está en manos del 20% de la población, ¿no? ¿Ya? Y el 20% de la población solo accede a, ¿no? Mejor dicho, el 80% de la población, había también al revés, ¿no? Solo accede al 20% de la riqueza. Eso, ¿no? Entonces, esto viene de su autor, pues, ¿no? Que se dio cuenta de estos fenómenos, ¿no? Algunos para la ofimática también hablan, ¿no? El diagrama de Pareto constituye un sencillo método gráfico de análisis que permite discriminar entre las causas más importantes de un problema, ¿ya? Los pocos y vitales y a los que lo son menos, ¿no? Los muchos y vitales, ¿no? Wilfredo Federico Samoso, dice, ¿no? Marqués de Pareto, le llaman, ¿no? Es el inventor de esto. ¿Viste aquí? Claro. Joseph Juran y Alain Maquenin son los que acuñan el término 80-20. Por ejemplo, el 80% del valor de un inventario de artículos se debe al 20% de estos artículos. Paradójico, ¿no? Paradójico, pero así es, ¿no? Incluso alguna vez una amiga me comentaba por el hecho de querer colocar una farmacia, ¿no? Una farmacia. Entonces, ¿qué sucede, no? Que en la farmacia, por ejemplo, hay pocos medicamentos, ¿no? Dice que una cajita no de medicamentos estaba con 20.000 soles, ¿no? Entonces, ¿sí? El 20% de los artículos no ocupan el 80% del valor del inventario, el costo del inventario. El 80% del total de tiempo de trabajo se consume con el 20% de las actividades diarias, ¿no? De 10 procesos, ya de 10 procesos, ¿no? Que te demora, ¿no? Si el conjunto de procesos fuera 10 procedimientos, entonces, cada procedimiento 10 minutos, entonces, no 10 minutos, ¿no? Entonces, el 20% serían dos procedimientos. Dos procedimientos que ocupan el 80% del tiempo. Diagrama de Pareto es un diagrama que se utiliza para determinar el impacto, influencia o efecto que tienen determinados elementos sobre un aspecto. Consiste en un gráfico de barras similar al histograma. Tenemos que saber utilizar histogramas, ¿no? Es un eje horizontal, aquí está, ¿no? Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Este gráfico, hay que hacer dos gráficos aquí, ¿no? Uno, un diagrama de frecuencias de aquí, un diagrama de frecuencias de aquí, ¿ya? Primer proceso, segundo procedimiento sería, ¿no? Fallas, por ejemplo, es esto, ¿no? Fallas de motor. Primero, motor no detiene ni enfría, burlete defectuoso, pintura defectuosa, etcétera. ¿Cómo llegan, no? Entonces, justamente, dos, nomás, estarían ocupando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Justamente aquí hay 10, 10, 10 causas de defectos por los que entran, digamos, al taller, pero los carros, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? A ver. Sucede que estos dos, ¿no? Ocupan el 80%, entonces el tiempo también está estimado aquí, ¿no? Fíjense, aquí sería, ¿no? Aquí es un poquito más, ¿no? Aquí 80%, aquí, ¿no? ¿Ya? ¿No está bien? Ya un poquito de repente burlete, defectuoso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pues esa gráfica específica, ¿no? ¿Quiénes?
ocupan qué porcentaje, ¿no? Entonces esta línea también, ¿no? Hay que dibujarla, entonces ahí tienes ese es el diagrama de pared. ¿Ya? Continuamos. ¿Cómo se construye? Identificar el problema, identificar los factores, el periodo de recolección. Hay que recolectar datos, pues hay que ir o estar con tu cronómetro, cuánto demora esto, cuánto demora aquello, ¿no? Eso, como les digo, en ciertas situaciones donde digamos el conocimiento es muy arraigado, pues se podría hacer, ¿no? Porque lo más importante sería automatizar, pues, ¿no? Haces un programa, ¿no? Que esté en internet, que sea disponible por móvil, por una tablet, por cualquier dispositivo móvil, entonces ya pues, ¿no? Con eso reduces bastante el tiempo, ¿no? Ya en un 30, 60%, ¿no? Pues son los métodos tradicionales, como los estadísticos que estamos viendo aquí. Entonces, causa interrupciones de la energía eléctrica, frecuencia 48%, ¿no? Manejo incorrecto del operador, programa inadecuado, falta de mantenimiento, virus en el sistema, otros, ¿no? Entonces, la frecuencia, ¿cuántas veces ha ocurrido en la semana? 48 veces. Manejo incorrecto del computador, del operador sería 22 veces. Programa inadecuado, 7. Falta de mantenimiento, 35. Virus en el sistema, 4. Y otros, 2, ¿no? Entonces, a simple vista, a ver, a simple vista, ¿cuáles causas son las de mayor ocurrencia? Ya, entonces está bien. Sí, pues, ¿no? Entonces, si vemos y si sumamos todas las frecuencias, ¿no? Nos va a dar cuánto. A ver, aquí lo vamos a anotar, ¿no? Anoté. ¿Dónde está ese anoté? 118. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los que más demoran? 48, 35 y 22, ¿no? Entonces, eso sería estos tres serían 83 más 22, sería, ¿no? 83 más 22, todos estos tres serían igual a 105. Pues para ver qué porcentaje ocupan sería 105 entre 118. 83%. ¿Ya? Entonces aquí hay más ejercicios, ¿no? Estar falla. Ya, excusas. Entonces, el porcentaje relativo es frecuencia de la causa entre el total de frecuencias, ¿no? Ese es el porcentaje relativo. Ya, de la suma de los porcentajes debe ser igual al 100%. Ya, a ver, Verónica Mendoza. Ya, aquí, a ver, ya, presten atención a este gráfico. Dice frecuencia, 48, 35, 22, 7, 4 y 2. ¿Esto suma cuánto hemos dicho? Esto suma 118. No, para no estar haciendo esto, vamos a ver la siguiente letra. No, no tiene. Nada. Hay que hacer la anotación de su nombre. Se les va la hora. Ya, aquí, anotaciones. Ciento dieciocho. Ya, a ver, Verónica Mendoza. Entonces, 40.67, ¿de dónde sale? Ya, ese 40 punto, ¿quién me puede decir este 40.67% de dónde sale?
Dividiendo la Ingeniero frecuencia. Sandler. sale multiplicando el 48 por el 100% entre la cantidad total que es 118. Con 48 entre 48% entre 118. ¿no? Ah, claro, por 100, ¿no? Sería 0.4067, ¿no? Claro, por 100 sería 40.67%. ¿Qué significa? Que interrupción de la energía eléctrica, ¿no? Es el 40 punto, la tasa de falla, ¿no? Es 40.67%, ¿no? Y así, entonces esa es la forma de sacar una frecuencia relativa. ¿Ya? Pues ya estamos viendo porcentajes ahí, ¿no? Estamos viendo porcentajes. Ahora, porcentajes acumulados, ¿no? Entonces tenemos que sumar todo esto. Listo, entonces comenzamos a sumar. Ya, igual, ¿no? ¿Qué sería? ¿No? Esta es estadística básica, pues, ¿no? Pero a veces no se sabe para qué sirve, ¿no? Esta es una frecuencia de probabilidad discreta, también se puede hacer para hacer simulaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, miren, entonces la frecuencia acumulada sería 40.67 y este 70.33 sería el acumulado de este y este. No, el 89.97% sería ya también la suma de estos tres, ¿no? Entonces, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿no? Este 94.99 sería de estos, ¿no? De todos estos, ¿ya? El siguiente sería de estos hasta que así llegamos al 99.97%. Debería dar 100%, ¿ya? Dicen identificar los ejes. En el eje horizontal se anotan los factores de izquierda a derecha en orden decreciente en cuanto a su frecuencia. El eje vertical izquierdo se gradúa de forma tal que sirva para mostrar el número de datos observados, la frecuencia de cada factor. El eje vertical derecho mostrará el porcentaje relativo acumulado. Es importante tener en cuenta que el diagrama sea más bien cuadrado, ¿no? Es decir, que la longitud sea igual que el eje vertical. Ah, ya, sí. Etcétera, ¿no? Trazar las barras o los ángulos, ¿no? Entonces aquí vamos a trazar en orden pues descendiente, ¿no? Las frecuencias relativas y después las frecuencias acumuladas. ¿Ya? Estos son, ¿no? Primero una frecuencia relativa en barritas y después la frecuencia acumulada para que me diga 80%, ¿dónde estás 80%, ¿no? Ya, dice, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? Entonces el 80% está más o menos por aquí, digamos, ¿no? Digamos por aquí. 80%. Entonces, ¿qué significa? ¿No? Que estas 2,3 causas, ¿no? ¿No? Que serían aproximadamente el 20%, son la mayor posibilidad de fallas, ¿no? Entonces, 80%. Este es el 80% del tiempo. Este es el 20% ¿de qué? De la cantidad de procesos, ¿no? Este es un poquito más, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo. Ahora, el análisis de Pareto. Entonces, una vez construido este diagrama de Pareto, pues, ¿para qué nos sirve? Tenemos un poquito de tiempo, ¿eh? ¿Ya? Dice, ya, vamos a atacar, dice, ¿no?
¿Dónde vamos a optimizar? ¿Qué cosas, no? Como dice aquí, vamos a atacar la barra mayor tamaño y trazar una línea hasta la curva que muestra los porcentajes acumulados y de allí bajar una línea hasta el eje horizontal para identificar los focos vitales. Recomendaciones. Debido a que se tiene que ser más productivo con recursos limitados, se debe tratar de enfocar los esfuerzos a reducir una barra de los focos vitales, ¿no? A la mitad. Intentar reducir una barra de los muchos triviales a cero. Los triviales serían el 80% que no nos está dando problemas. Los vitales están dentro del 20%. El diagrama de Pareto es el primer paso para la realización de mejoras, pues posee la flexibilidad de representar en su eje vertical, ya sea cantidades numéricas o cantidades monetarias, dependiendo el caso que se tenga, ¿no? Entonces, los focos vitales son los que están en ese porciento. Entonces, ahí tenemos que atacar, ¿ya? ¿Por qué está ocurriendo eso, no? De repente, si es nuestra empresa, tenemos una empresa minera y al eso le decimos, ¿no? Los mineros tienen más plata y más, son más tacaños, ¿no? Todo quieren optimizar, ¿no? ¿Ya? Todo es subcontrata, terciarizar para no estar ganándose juicios, para no estar ganando, ganándose reposiciones, indemnizaciones a los trabajadores, ¿no? Pues digamos que esta empresa es tuya, una mina, y a las finales ahí, tú quieres, ¿cómo se llama? Decirle, oye, ¿qué pasa? Pues los carros están malogrando, ¿no? Y entonces el mecánico va a agarrar y, a ver, ¿por qué se malogra más? Por eso, ¿no? Entonces, esas dos ocasiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú puedes decir, ¿qué está pasando? Ah, este repuesto le he estado comprando, ¿no? De Taiwán, ¿no? Ah, ya, pues, por tacaño, pues, ¿no? Has estado ahorrándote, pero ese ahorro ha significado, ¿qué cosa? Que tus carros se malogren más, ¿no? Pues tienes que buscar la causa, tienes que atacar eso, ¿no? Ese 20% ahí es donde tenemos que optimizar, ¿no? Entonces, como dice aquí, de esos focos vitales lo reducimos a la mitad, excelente, ¿no? Sería una meta, razonable es reducir a la mitad, ¿no? De manera que ese 80% quedaría, ¿a cuánto, no? Aproximadamente 40%, ¿no? 40%, 80, 40, wow, 60%. Lograríamos una mejora del 40% en nuestros procesos, ¿ya? Listo, ¿algo más aquí? Análisis. En algunas ocasiones, una vez que se realiza el diagrama de Pareto para seleccionar un problema o para priorizar causas, se observa que es muy general debido a una muy diversa cantidad de factores en dicho problema. Una solución a esto es realizar otro Pareto de los problemas o causas principales que muestra el diagrama inicial. Bueno, ¿no? Hay que seguir haciendo más Pareto entonces, ¿no? Para descubrir posibles causas, si es que no dentro de ese proceso vital todavía lo podemos disgregar. ¿Ya?